Amigos, nosotros evitamos la guerra civil en Venezuela, pero la evitamos a un precio que quizás la gente no ha percibido todavía, que fue la liquidación del Estado venezolano, empezando por la liquidación de las Fuerzas Armadas. Se instaló una forma de Estado curiosísima, con un gendarme más que desacreditado, especial, llamémoslo por ahora especial, que consiste en 100.000 o 200.000 vagos organizados por las Fuerzas Armadas cubanas, obligan a una obediencia política de una casta de malandrines que ha copado todas las instituciones del Estado y la oposición, que dio la batalla parcial por siempre el empuje y la iniciativa de la población que quería defenderse de aquel gobierno, y una y otra vez los llevaron a la derrota de todas las banderas hasta convertirse en socios directos ahora de ese mismo modelo político. Mientras tanto, el chavismo había evolucionado hacia tratar de convivir civilizadamente con estas propuestas de la oposición venezolana, y los vemos ahora felices, felices, como comiendo lombrices. Los niños de la MUD, del 4G, del 5G, de todos esos experimentos absolutamente fracasados de la oposición venezolana, con el señor Guaidó a la cabeza y su gobierno transitorio, su gobierno, no sé qué vaina, que lo llamaron de 10 maneras distintas, y ahora asociado pues a Maduro y a la permanencia del chavismo, habráse visto. Lo que queda del Estado venezolano es su sombra, pero yo puse deliberadamente un título en el Twitter que anunciaba este conversatorio, de que nosotros estamos donde estábamos por responsabilidad del PSV, y del chavismo, por supuesto, de la oposición y de Fedecámara. No hay MUD sin Fedecámara. No hay 5G, ni 4G, ni Frente Amplio, ni todas esas experiencias de la llamada oposición venezolana sin la corruptela de la casta política que se asoció históricamente a la existencia del partido político Fedecámara. Pareciera un cambio de opinión de mi parte que nunca puse estas siglas en el medio del debate o de la vindicta pública, porque traté siempre de ser, caramba, como prescindente en esto de asociar al empresariado a esta empresa política de destrucción nacional que llevó adelante el gobierno y la MUD. Pero es que resulta que el punto de unidad final de todo este proceso ha resultado ser Fedecámara. Cuando auspicia, dirige, enamora, aupa, no sé cómo decir, a que se entienda el gobierno y la oposición en las nuevas reglas del Estado venezolano bajo la dirección de Maduro, habiendo abandonado todas las quimeras posibles, todos los proyectos, todos los planes de los empresarios que se habrían opuesto en algún momento a la hegemonía del chavismo, y este aquí, que estas direcciones de Fedecámara en los últimos años respiran por la vía del capitalismo. A ver, este es un término que habrá que ver de frente. ¿Existe entonces un capitalismo chavista? Bueno, sí, un capitalismo estatista, ultranza, un capitalismo lumpen, un capitalismo de endeudados destructores de una nación que, sin embargo, no les ha quedado otra que aceptar que la propiedad privada exista, aunque sea bajo una forma menguada, de pequeña propiedad que no pueden ni siquiera pretender absorber, porque ¿qué harían con ello? ¿Qué hacen con expropiar a más venezolanos de los que ya expropiaron? ¿Quieren una expropiación masiva? Averigüen cuántos hay afuera del país. 5 o 6 millones. Son 4 o 6 millones de propiedades que quedaron al garete, o bajo alquiler, o bajo familiares en calidad de préstamo, o cedidas a otros familiares, o rematadas a precios envilecidos por la necesidad de fugarse rápidamente. El sistema de propiedad en Venezuela tiene 20 años de retroceso, de sufrimiento cada vez mayor y de una especie de conversión de un capitalismo empobrecido, de un capitalismo de estatismo de baja estofa. Un capitalismo menguado, un capitalismo de Estado que no representa ni la mejor fibra de Venezuela, ni de lejos
ni de lejos tampoco una fibra mediana de deseos de que podamos seguir viviendo en libertad. El tipo de propiedad y de Estado en Venezuela es la Venezuela menguada, la Venezuela de la propiedad arrinconada, de la propiedad reventada. Es un capitalismo de pobres, es un capitalismo de venidos a menos, es un capitalismo de vivos. ¿Saben por qué? Porque es un capitalismo de truhanes. La mayoría de las grandes propiedades de hoy son de fortunas mal habidas, de los socios del chavismo, de la boliburguesía y de los bolichicos. La boliburguesía y los bolichicos es un fenómeno social que tiene su origen en la vieja burguesía. Es cierto, es innegable, pero no es la vieja burguesía. La boliburguesía y los bolichicos no se conciben sino como socios de la casta de hampones que dirige Venezuela. Por eso, la complicidad total de la boliburguesía y de sus bolichicos con el Estado chavista es a muerte, porque les va la vida en todo lo que signifique la sobrevivencia de este régimen que tiene por encima de todo el delito económico como su base de sustentación. Amigos, si usted quiere ser millonario, tiene que empezar por haberle capitulado al chavismo, hacerse socio de la sinvergüenzura, de todo lo que implicaran los controles y de todo lo que implicaran las anomalías con las que el chavismo maltrató la economía privada para favorecerse como casta económica de poder y como casta asociada a los sobrevivientes de aquella burguesía que delegó en sus vástagos más jóvenes la correspondiente sociedad con los intereses del chavismo. Y esto es desde la alta banca hasta los negocios más rastreros. Este capitalismo de peluquerías, abastos, pequeños negocios, etcétera, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del capitalismo de los bodegones, estoy hablando del capitalismo de los bancos y estoy hablando de los grandes proveedores de lo que ha convertido a Venezuela en un estado donde la divisa fundamental es el dólar, que circula con la oxigenación permanente de los tráficos bancarios y de los tráficos de la droga asociada al capital bancario, al capital financiero de Venezuela. Sin droga no se explica el capitalismo este sofisticado de bodegones y de restaurantes caros. No se explica el capitalismo de casino. Es más, los casinos es la última elaboración económica del equipo Maduro para tener la lavadora más eficiente funcionando para hacer de esa circulación de centrífuga en un aspecto y centrípeta en otro, de esa circulación, ¿cómo se llama?, problemática del dólar como moneda que sustituyó al bolívar y que hoy por hoy es una divisa absolutamente vital para el funcionamiento de la economía venezolana, la formación de la riqueza, la formación de los precios, la formación del consumo, de la economía de subsistencia de la inmensa mayoría que carece de ingresos en dólares. Están intermediando mucho con dólares, pero no son pagados en dólares, ni mucho menos. Agarran unos dólares por allí, pero no hay un ingreso fijo que derive de una renta fija o de una propiedad de un bien determinado que le produce ganancias en dólares. Hay sencillamente una economía dolarizada, pero sin el dólar como moneda. Es una cuestión rarísima que ha logrado el chavismo y que solo puede explicarse en el mundo del delito. En el mundo del delito ya vimos los primeros capitalistas hace 5 o 6 años dolarizados, eran los que detentaban fortunas en dólares en el AMPA caraqueña, en las grandes bandas, los pranes. Ellos fueron los primeros dolarizados visibles, aunque los grandes primeros dolarizados fueron los banqueros, bolichicos y boliburgueses, los grandes corruptos de las comisiones en dólares, son los beneficiarios de la PDVSA que dejó desmantelar Ramírez y que agarró las Fuerzas Armadas, tuteladas ya por Padrino, para el saqueo sistemático y todo esto último. Es un hecho que bajo Chávez y bajo Ramírez estaba sembrado el desastre PDVSA, pero no era todavía el desastre de PDVSA. El desastre de PDVSA empezó con la expulsión de los 18 o 20 mil empleados, está bien,
pero todavía sobrevivió 4 o 6 años bajo la conducción de la casta de los dos ojitos burócratas tecnócratas de la PDVSA chavista. Las comisiones mil millonarias incluso que llegaron a cobrarle. ¡Ey! Mil millonarias en dólares. El saqueo de más de 700 mil millones de dólares de la riqueza petrolera venezolana. ¿Está en manos de quién ahora? En cuentas privadas, mira. De todo el perraje rojo y de sus socios de la burguesía y de los... Hagan la cuenta de cada una de las grandes facilidades que dio el chavismo para hacer fortuna en el comercio, en las transacciones de frontera o en las transacciones hacia Miami, y encontrarán no pocas las explicaciones por qué esta burguesía venezolana hipercorrupta se hizo cómplice del chavismo y mantiene el chavismo como si fuera una forma natural de vida. Yo les quiero llamar la atención sobre la reflexión central de toda esta parte de lo que he dicho. Ese sistema montado sobre la artificialidad de una economía de clientela chavista de Estado que usurpa la propiedad de Estado para robársela masivamente y derivar hacia fortunas privadas todo lo que antes fue patrimonio público, ese sistema pudo funcionar hasta hoy y puede eventualmente seguir funcionando algunos meses más, pero está montado sobre un barril de pólvora. El barril de pólvora social, que 9 de cada 10 venezolanos pasan roncha, privaciones, toda clase de calamidades, producto de ese saqueo sistemático a que fue sometido por la casta del malandraje rojo y sus asociados de la boliburguesía y de los... ¿Qué es la MUD hoy por hoy? ¿Qué son los liderazgos de la MUD? ¿Qué es el gobierno de Guaidó, ya fenecido, felizmente? Son los empleados políticos de esos bolichicos y boliburgueses. El gobierno del interinato de Guaidó es una hechura de esa finanza, porque no puede decirse que fueron hechas estrictamente por el gobierno, porque les negó hasta el agua. El gobierno los toleró. Ya ese era su aporte. El aporte chavista a esta conjunción de intereses siniestros de la empresa privada boliburguesa y bolichica y la casta de politiqueros de oficio de la MUD, ese matrimonio fue bendecido por el chavismo, que le dio la beligerancia política a la MUD para que agarrara alas propias, financiado por la casta de boliburgueses y bolichicos, donde hay muchas fortunas de chavistas convertidas en bolichicos y boliburgueses. ¿De dónde sacaron plata estos bicharracos de la MUD para hacerse de millones y millones de dólares? Ese es un tema aún más complicado, porque hasta el gobierno Trump lo conseguimos de agente pasivo, involuntario, digamos, rehén de esas famosas finanzas del gobierno interino. Porque por ahí apareció Bolton, apareció, digo yo, hace 3 años, terminó Trump echándolo, el tal Bolton, que era el artífice de todas estas maniobras financieras de ponerle la mano a Citgo o activo de la Citgo, o de manejo del bono 2020, de los bonos de la deuda petrolera en sí misma. Todo eso enjuagues en torno a ese enorme, tesoro que es PDVSA y Citgo, dilapidada por estos malandrines del chavismo y sus últimos socios de la MUD, con Vecchio como gran artífice en la diplomacia washingtoniana de esos manejos, eso no le quita ninguna responsabilidad a Maduro, a Diosdado Cabello, a Ramírez, a la decena, por supuesto a Padrino, a la decena de truhanes que ha dirigido el Estado venezolano y a la decena o veintena de truhanes que han codirigido con Guaidó, con el señor Leopoldo López Capriles, señor Ramos Ayub, etcétera, Borges, imposible olvidarlo, y que han constituido esta casta de malandros que, asociado al malandraje chavista, nos ha llevado hasta aquí. Un Estado inviable, un país inviable, una economía inviable. ¿Pero por qué dice inviable si todavía están vivos? Bueno, sí, pueden sobrevivir. Esto puede sobrevivir, no solo meses, puede sobrevivir años. Pero ¿cuál es la expectativa de vida del Estado venezolano? ¿Cuál es la expectativa de vida incluso de las fortunas? Los que la tenían en bolívares, si no las cambiaron a dólares a tiempo, se van a encontrar con que pueden tener cajones de papeles, de bolívares sin valor,
los que la tenían en propiedades solventes y sólidas, ¿cómo la convierten a dólares legales? Porque la masa de dólares que circula en efectivo son dólares que son ilegales, desde el punto de vista del Tesoro americano. O sea, es un fluctuante enorme. ¡Ey! No crean que estoy hablando de pequeñas cantidades. Pueden haber centenares y centenares de miles de millones de dólares en esa misma fórmula en la economía mundial, girando a velocidades digitales, a velocidades de grandes centrífugas y centrípetas financieras que, bueno, señalan una vida propia para ese sistema del dólar a través del dólar. A gente a veces me preocupa si esta tos es crónica. No es crónica, es una tos que viene asociada a una alergia por medicamentos de la atención que parece que es un, están probando si me lo quito, me lo cambian. Estoy en eso, pero no se preocupen porque hace un par de años tuve lo mismo y fue superado al cambiarme. Bien, esto es una cosa para los amigos, ¿verdad? Bien, amigos, la conjunción entonces de fuerzas que están hoy en presencia frente a nosotros para dirigir la sociedad y el Estado venezolano está montado sobre un barril de pólvora. Es un barril de pólvora social. Pero ahí hay otras discusiones también. Mucha gente puede decir, sí, pero es que eso pasó así en Cuba. No necesariamente fue igual, pero... Y usted ve que al cabo de 60 años ahí están los cubanos. ¿Será ese nuestro destino? Pues yo quiero decirle que lo que en Venezuela ya ocurrió, no ha ocurrido en Cuba todavía. Que es esa dolarización a ultranza. Está ocurriendo en Cuba, pero no a la velocidad y en la cuantía. Porque el pueblo cubano tuvo una lenta incorporación a este sistema ¿cómo se llama? De la triangulación con el dólar a través de monedas artificialmente creadas por el Estado que le daban intermediación a la gente. Y montó con tiempo, por cierto, una expropiación masiva de cuanto dólar entrara, ya lo pechaba con 15, 20 o 30% de ese mismo dólar canjeado por esa moneda oficial. Eso no lo pudo hacer el chavismo. En ese sentido, los cubanos estarían más avanzados. O sea, entra el dólar, pero lo que no quiere la gente es mandar dólares para allá, porque se coge las Fuerzas Armadas cubanas y el Partido Comunista se coge un tercio de aquello. Es un tema que sería un poco complicado mezclarlo con las costumbres de la élite venezolana. Conformémonos con saber que las dos tienen el mismo problema. No hayan cómo seguir robándole al pueblo venezolano y al pueblo cubano y acumulando privilegios para ellos dolarizados de la gestión de esas economías llevadas al desastre. Pero en el caso de Venezuela es un hecho que ha percolado hasta la sociedad toda un modelo de acumulación en dólares que es distinto al cubano, por la elemental razón de que en Cuba hubo un Estado comunista que absorbió toda la propiedad. Empezando por todas las viviendas, toda la tierra, todos los sistemas de transporte, todo pequeño comercio fue liquidado en la Cuba comunista. En Venezuela, la economía chavista no fue una economía comunista. Fue una economía que, heredando el estatismo Adecco Copellano, incluso Pérez Jimenista, o sea, el peso de aquel Estado se hizo masivo e importante y la burocracia de Estado de los partidos políticos y de las propias Fuerzas Armadas, ocupó un espacio tan importante la administración de esa economía de Estado que se hizo clase propietaria o clase parásita. Pero la economía siguió en Venezuela funcionando con patrones privados. La prueba es la existencia de la banca, hasta Bolsa de Valores, a veces aparecen por ahí las transacciones bancarias con Miami, las transacciones masivas con Colombia, la existencia de toda clase de comercios de derivados de productos importados. Los bodegones mismos son una expresión de que hay un capitalismo de parasitismo económico que pugna por hacerse de un espacio propio y de capitalización importante, de fortunas importantes, hijas todas de la corrupción. Está bien, pero no es el mismo espacio que en Cuba, ¿eh? En Cuba el Estado comunista asfixia en el huevo todo eso. Y el Estado chavista se resignó a que hubiese esa burbuja capitalista parasitaria
y delincuencial, cada vez mayor. Un fenómeno distintísimo en Cuba o en Venezuela, por ejemplo, es el AMPA. El AMPA no existe en Cuba como en Venezuela. Hay un amponato del Partido Comunista, por supuesto, pero hay cierta disciplina social porque el Estado Comunista reventó toda expresión independiente de armamento propio. Si usted monta una banda en Cuba, usted puede estar seguro que puede estar muerto en 15 días o un mes, porque no hay gestión propia, no hay gestión privada del AMPA. Es lo opuesto a Venezuela. El AMPA en Venezuela es una cosa tan grave lo que voy a decir, que no es que dé vergüenza, es que, Dios mío, la gente puede no creerla. Las Fuerzas Armadas, en lugar de liquidar el AMPA como en Cuba, en Venezuela las Fuerzas Armadas son las que nutren el AMPA de armas y de protecciones. No es posible. El AMPA privada, el PRONATO en Venezuela, es hijo de las Fuerzas Armadas venezolanas, del Cartel de los Soles. La zona bajo control de las megabandas y las bandas son hijas de la misma distribución de las redes y de las guarniciones militares y de los capos militares que dieron luz verde a que estas megabandas se hicieran tan importantes. Entonces, las finanzas de Venezuela, las finanzas de estos pranes, de estas megabandas, se confunden con las propias Fuerzas Armadas. ¿Y eso de cuándo viene? De Chávez. Cuando Chávez encargó a las Fuerzas Armadas facilitar la entrada masiva y la distribución masiva de drogas, de la FARC. Es un desafío para investigadores futuros. ¿Cómo hacer del conocimiento de toda la nación investigaciones serias de esta cosa que uno apenas intuye o seguía por los pocos datos de la realidad? Pero esa colusión, esa simbiosis de intereses de el AMPA, las Fuerzas Armadas, la burguesía bancaria, la burguesía importadora, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, no puede quedar sino como el sustento de todo ello. El contrabando masivo, todo eso es una amalgama administrada por Maduro y ahora coadministrada también por la MUD, por Fedecámara, que tuvo sus altas y sus bajas esa colaboración. Estos son 22 años, mi amigo, ya 22 años de modalidades distintas, donde hay que empezar a juzgar. Y bueno, y esto es el socialismo. No, esto ya no es socialismo. Ellos siguen hablando de que son socialistas. En realidad tampoco Chávez lo fue. Socialismo hubo en Cuba. Comunismo. Es decir, absoluta y total control de la vida económica y social, política y cultural de Cuba por parte del Partido Comunista. En Venezuela, eso es lo que se intentó, pero nunca llegó hasta el nivel de totalitarismo que existe en Cuba. La prueba es que existen esos islotes privados. El AMPA es, por definición, privada, mis amigos, los pranes y las megabandas. Los bancos son privados. Los bichos estos, ¿cómo se llama? Los bodegones y los restaurantes de lujo y los aviones privados. Todo eso es producto de una economía delictiva del chavismo. Eso es estatismo económico que conduce a los privilegios infames, enormes, de una casta de propietarios del Estado, pero que no son titulares. Ellos no son propietarios del Banco Central, pero el Banco Central trabaja para ellos. Ellos no son propietarios de las Fuerzas Armadas, pero ellos trabajan como oficiales de las Fuerzas Armadas al servicio de cada megabanda, al servicio de cada segmento de la economía. ¿Ustedes no recuerdan hace 8 o 10 años atrás la mafia de la cabilla, la mafia del cemento, la mafia de, no sé, de las bobinas? Había mafia de todo lo que producía. Había la mafia de la gasolina, pero era, digamos, no como esta mafia de ahora, que es ya la distribución de la gasolina importada por la vía de las Fuerzas Armadas, que se mezcló con el negocio de la gasolina al punto de entregar la administración de las bombas de gasolina según el grado de coronel o general, y las prebendas de dar o no combustible a ser vendido en dólares o no. Amigo, esto es una complejidad creciente de una nueva manera de concebir el capitalismo venezolano que viene de esa economía del delito, del Estado chavista, mudista y fedecamarizado.
¿Por qué insisto en este tema de Fedecámara? ¿Y por qué insisto en este tema de los de la colusión, de la simbiosis de intereses privados y públicos? Público, ¿no? De esa casta pública de los empleados y funcionarios chavistas. Bueno, mis amigos, porque tendremos que hacer frente a muchos análisis que no son equiparables a los que pueden hacerse con respecto a otros países. No son equiparables. El capitalismo colombiano, por ejemplo, de un gran vigor interno en la sabana de Bogotá, que es 7 de cada 10 ingresos de Colombia se producen allí en esa sabana de Bogotá. Y 7 de cada 10 empleos, 7 de cada 10 dólares de exportación también se producen allí. Entonces es muy difícil, digamos, asumir que en Colombia puede haber algo parecido a Venezuela si antes no liquidan el capitalismo vigoroso de la sabana de Bogotá, de Medellín o de Cali. La Colombia rural, esa está en manos ya de caciques regionales o de grandes corporaciones o de terratenientes o de las zonas de guerrilla. Pero eso no existe en Venezuela. Hay una gran diferencia. Si el señor Petro va al poder, no puede hacer lo que... no puede llegar a lo que llegó Venezuela, que es otra cosa distintísima, a partir de una propiedad de Estado descomunal y gigantesca que generó un Estado riquísimo, que bastó con ponerle la mano a ese Estado para hacer riquísima una nueva burguesía, la burguesía roja chavista, que dejó de ser socialista, ahora no son socialistas. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a distribuir? ¿Qué van a estatizar? No, se acabó lo del expropiese, se acabó lo de también esto, hay que nacionalizarlo. No, chicos, no, es muy mal negocio lo de las nacionalizaciones. ¿No ven que acabaron con todo lo que se producía en Venezuela? ¿Dónde están cada una de las empresas que gestionó el Estado? Incluyendo bancos, chicos. Incluyendo bancos, empresas lácteas, tierras agrícolas, ganaderas, empresas de transporte. ¡Todo lo acabaron estos miserables al estatizarlo! Ese estatismo fracasó. Ese estatismo llevó al hambre colectiva. Pero ahora hay propietarios que se han salvado. Difícilmente les devuelvan nada. Pero la nueva propiedad que ha surgido desde las entrañas del AMPA, desde las entrañas de la oficialidad militar y desde las entrañas de la casta de funcionarios peculadores de oficio de PDVSA y de todas las ramas de la industria pública y de los servicios públicos, eléctricos, telefónicos, etcétera. Toda esa gama de delincuentes ha conformado una economía que tiene visos de economía privada, pero es una casta delincuente que se ha hecho casta social dominante de Venezuela. Esa es una nueva sociología, una nueva pirámide del poder político y social, del poder económico. No se puede analizar la Venezuela de Maduro, ni siquiera igual a la de Chávez. Esto es distinto y va siendo cada vez más distinta. ¿Quién va a personificar esa nueva economía del delito generalizado, de la apropiación indebida, del robo masivo de la empresa pública, del militar convertido en empresario del dolo, empresario del AMPA, empresario del tráfico de armas para el AMPA, empresario del contrabando, empresario de haberes del Estado convertido en mercancía para usufructo propio? ¿Qué designa esa nueva casta social? ¿Qué es lo que designa este nuevo estadio del capitalismo madurista, diosdadista, leopoldista, caprilista? ¿Qué es lo que determina las reglas de esta nueva etapa? Bien, hay que buscar al señor este propietario del banco Banesco, que nos lo explique. A ver, señor, usted que fabricó una de las más grandes, si no la más grande fortuna de Venezuela en estos 20 años, usted que era, no sé, creo que era office boy del banco y ahora resultó hombre de la página de las grandes fortunas de la revista Forbes. A ver, usted puede explicarnos, señor Escotet, cómo es que lograron hacer esto. Y donde existe Maduro, pero existe Escotet, existe Ramírez, pero existe Alberto Forbes. Existe Caprilito, pero existe la fortuna de Padrino, que no sabemos cuánto es. Existe Borges, pero existe el Coqui. O sea, esta fusión social, económica, financiera, de AMPA privada y de AMPA pública, ¿qué es lo que engloba todo este fenómeno? Y por si faltaran complicaciones, y esto es lo que puede sorprender todavía a muchos,
Hay empresarios privados que sobrevivieron honestos. Hay empresarios privados que se mantuvieron competitivos y que a pesar de todas las conspiraciones contra su propiedad y a pesar de todas las reglas y violaciones a ese derecho de propiedad, a partir de toda clase de vejámenes sufridos por esta gente, sin embargo, subsistió y subsiste una empresa privada que, aunque sea minoritaria, es digna de encomio y de elogio. Y no es, por cierto, la asociada a las cúpulas de Fedecámara o las asociadas a estas cúpulas del DEF. Amigos, he querido ser explícito en este tema para que no se simplifique tanto como a veces se hace, que esto es como lo mismo de hace 21 años. No, no es lo mismo. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Hay una situación nueva, producto de que el régimen político evolucionó y la economía evolucionó y las alianzas internacionales evolucionaron. Ahora es el gran AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el gran aliado, el que tiene la infame conducta de llevar a su país al Díaz-Canel y a Maduro como trofeo, pues, de su revitalización del CELAC, comunidad esa de países de América Latina, y exhibir allí una conferencia lamentable a estos personajes como si fueran parte todavía de lo que le queda de dignidad iberoamericana. Ahí estaban, saludados por AMLO, su nuevo defensor. Ajá, pero quien hable de AMLO tiene que saber que AMLO es un rolo de vivo. El vivo más grande de México es AMLO. Y no es un malhechor, no voy a hablar mal de él. Sencillamente logró hacer demagogia con un México próspero, que es próspero, ¿saben por qué? Porque es socio de Estados Unidos en el mercado común norteamericano. Y ese AMLO que administra ese México, lleno de trabajadores que emigran también a Estados Unidos y traen mucha plata de 30, 40 millones de remesas que mandan de los Estados Unidos, pero que también exporta masivamente, pero impresionante, producto industrial masivo fabricado en México por compañías norteamericanas establecidas en México. Ese gran torrente comercial, que genera un torrente financiero impresionante también, asociado al tema de la migración y de la permanencia de 40, 50 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Bien, amigos, eso tiene un nombre. Es un rolo vivo, el tal AMLO, que se permite ser como la mano zurda de este plan de los Estados Unidos, de Biden, etcétera, en tratar de vincularse con estas piezas sueltas, estas piezas sueltas de la rueda loca del socialismo latinoamericano de Cuba y Venezuela.